Fitur inusual, tanto en la fecha como en el formato, pero sí era necesario estar y es necesario estar porque, bueno, afortunadamente, ahora que tenemos una situación sanitaria favorable, y aprovecho para trasladar ese mensaje de agradecimiento general a toda la población por su implicación en cumplir con las recomendaciones sanitarias que nos ha permitido corregir esa tendencia mala que teníamos hace 2 meses y estar ya en una situación favorable que nos permita garantizar la seguridad de las personas y sobre todo también avanzar en nuestra recuperación económica, que sí o sí pasa por la reactivación turística. Este Fitur es especialmente importante porque los ojos de todos están puestos en la campaña de invierno, las previsiones son buenas y, bueno, hay un trabajo intenso con turoperadores, agencias de viaje, para, bueno, trasladarles que Fuerteventura es un destino seguro, al que, bueno, a pesar de la situación sanitaria mundial, hemos conseguido tener una situación controlada que no va a ser ningún impedimento para todos aquellos que quieran visitar nuestra isla y avanzar en que esa campaña sea un éxito y que sea realmente el punto de inflexión en lo que es la recuperación económica de Fuerteventura, que, insisto, pasa sí o sí por la reactivación turística, y en ese sentido estamos trabajando los 6 municipios de la isla y el Cabildo en coordinación con él. Bueno, el verano, pues, no va a ser como otros veranos, pero de luego va a ser ya mejor que el pasado. No va a suponer ya nuestra recuperación total, esas son las previsiones, pero sí que ya vamos a ir mejorando y va a ser importante también el verano, porque vamos dando pasos hacia esa campaña de invierno. Bueno, efectivamente, el verano va a ser más hacia el turismo nacional, pero también, bueno, ya hemos visto que otros países como Alemania ya están quitando restricciones a la movilidad de su población. También la previsión es que el Reino Unido lo pueda hacer. Yo creo que en ese sentido, en los próximos meses vamos a ir viendo esta mejoría que todos esperamos, pero, bueno, para ir volviendo o acercarnos todo lo que podamos a nuestra vida normal y, desde luego, recuperar el empleo de las familias de Fuerteventura, y ese es el objetivo que tenemos planteado. Teníamos FECAI esta mañana, también lo hablamos, ha habido una junta regional de seguridad hace apenas una semana y algo, y estamos trabajando, bueno, las 7 islas coordinadamente, todas las instituciones, para tener un escenario sanitario controlado que nos permita, desde luego, o que no ponga en riesgo en absoluto la recuperación turística como se prevé, insisto, con muchas esperanzas en la campaña de invierno, y no quiere decir que la de verano vaya a ser, pero nos gustaría que fuera mejor, pero entendemos que esto es un proceso, efectivamente, que va acompañado de la vacunación también, que afortunadamente está marchando a buen ritmo. Yo creo que ese es el deseo de todos, de que cuanto antes podamos entrar ya en la fase de recuperación económica. Nuestra extensión, casi la inmensidad de las playas, la poca densidad de población que tenemos en nuestra isla, son de los factores importantes que ayudan a la promoción de Fuerteventura como un destino seguro en los aspectos sanitarios, junto con todas las acciones que estamos coordinando, ayuntamientos, cabildo, gobierno de Canarias y gobierno del Estado, para que ese sea el mensaje que podamos transmitir y que todos aquellos que quieran visitar nuestra isla, de turismo interinsular, peninsular o internacional, sepa que no tiene por qué temer. Evidentemente, todos tenemos que seguir siguiendo las recomendaciones sanitarias, pero cumpliendo con las normas sanitarias no tenemos que tener ningún miedo a ir a Fuerteventura, y es lo que aprovechamos para visitar en todos los niveles, a los canarios, a los peninsulares y a los de cualquier parte del mundo, que sepan que Fuerteventura es un destino seguro al que vale la pena ir y que, digamos, ya estamos prácticamente en una situación casi de completa normalidad.